Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es del primer libro de la saga Los Reyes Malditos, del Rey de Hierro, de Maurice Drouin, editorial Histórica. Tiene 300 y poquitas páginas, 348, y bueno, pues nos cuenta un poco la historia de la época de Felipe el Hermoso, del rey de Francia, 1314, y cómo es un poquito todo lo que se mueve en ese momento y cómo empezará la maldición de él y todos sus descendientes, que viene originada por un templario, iba a decir masón, pero no, de un templario. Entonces aquí empieza un poquito todo y nos va contando también mucho de cómo se desarrolla la vida en la corte, todos los tejemanejes que hay. Como inconveniente le podría sacar que hay excesivos nombres y llega un momento que te puedes hacer un lío, pero bueno, como al final del libro hay un apartado que pone árbol genealógico y lista biográfica, donde te va explicando quién es quién, con esto te puedes guiar un poquito, pero es el único pero que le puedo sacar. Es un libro súper ameno, se lee en nada, además la letra es bastante grande y se lee genial. Desde luego, si os gusta la novela histórica, creo que lo tendríais que leer. Yo estoy deseando leer la segunda parte. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.